Sabito, hola introdianos, ¿cómo están? Ahorita estoy en Miami Beach. ¡Woo! Historia número 1. El otro día estaba en una tienda de música. También les platicaré qué CDs compré, pero esperen un segundo, por favor. Estaba viendo los nuevos discos y estaba el disco nuevo de Adele en vivo. En aquellos tiempos era nuevo. Y se acerca un güey a pedir información y está platicando con uno de los empleados del lugar y le pregunta: oye, ¿y esta vieja qué pedo? Y de repente escucho que el güey que está preguntando dice: esta vieja es como Paquita la del barrio en inglés, ¿no? En serio. No pinches mames. Historia número 2. El primer libro que leí este año se llama Looking for Alaska by John Green, que probablemente lo conoces si son Nerf Fighters. Así que el primer libro que terminé este 2012 me recordó una experiencia muy impresionante de mi vida. Algo de mi niñez muy específico y un poco terrorífico que no le he contado a mucha gente. Creo que a tal vez una persona le he contado y no me acuerdo ni siquiera quién, pero es algo que casi nadie sabe. Pero en fin, ustedes han platicado cosas muy personales, así que se los voy a platicar. Cuando yo estaba chiquito y me enojaba con mis papás, la única forma que encontraba para castigarlos era cuando estaba solo. Y cuando estaba solo, en la regadera. Cuando estaba en la regadera, decidía que lo mejor que podía hacer para defenderme de sus castigos era mear en su shampoo. Así que Héctor Rubén, de 3, 4 años, porque recuerdo que era muy chiquito, 3 o 4 años son de mis primeros recuerdos, me enojaba, quitaba la tapa, hacía pipí en el bote y lo cerraba. Nadie se enteraba. Y tal vez alguna vez se me olvidó y tal vez yo también me bañé con meados alguna vez. Pero sí, eso era lo que hacía cuando estaba chiquito y me enojaba. ¿Y si no se seca? ¡Ay, ñeñe! ¡Ay, quítate! El show de la chaparrita nos va a enseñar cómo lavar ropa. Si estás grabando, vas a ver, ¿eh? ¿Por qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Me vas a morir. ¿Cómo? Si yo... ¡Héctor! No es una broma, ¿eh? Me estoy enojando. Fernando no puede ver eso. ¡Ay, mira, qué loco que estoy lavando y comiendo! Que no se te vaya a caer una papita en la lavadora. La gran decisión, o se come otra papita o le echa jabón. La pequeña Wendy Zulka. Ya. Todos tenemos amigos de la escuela, amigos del trabajo, amigos de la niñez, bla, 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 bla. Pero están los amigos de las pedas. Los amigos que cuando te preguntan cómo lo conociste, una de dos, o te ríes o no te acuerdas. Y les voy a contar la historia de cómo conocí a Sinaí. Resulta que estábamos en la misma escuela y la escuela nos llevó a Cádiz, al Festival de Cádiz. Festival o carnaval. No me acuerdo. Tienen 120 estudiantes borrachos, disfrazados de diferentes cosas y los liberan. Alguien acaba de gritar y un avión está pasando. Imagínense que liberan 120 estudiantes ebrios, disfrazados de cosas en una ciudad completamente nueva, llena de desconocidos, igual de ebrios y disfrazados. Llegó un punto en el que nadie sabía dónde estaba nadie, todo el mundo estaba ebrio y me encontré con Sinaí, que resultaba que era de mi misma escuela, pero yo no tenía ni puta idea. Según ella era de Monterrey, me dijo, pero estaba ebria, así que no era de Monterrey. De hecho, no me acordaba de dónde era. De hecho, no me acordaba de ella. De hecho, ahorita me estoy acordando de cómo la conocí, por eso me dio risa. Que compré un cono de periódico, como un cono hecho de periódico real, con mariscos adentro, empanizados. Y no tenía tanto dinero y recuerdo haber negociado con la señora de la tienda para que me diera lo que me alcanzara, pero me lo dejó muy barato. Y también recuerdo que había una chava que se creía la mamá de Sinaí y cuando nos vio a los dos nos empezó a golpear. Eso es todo. But this is one time and I swear I'm not rude. And your friend looks like she wants me. Things shook up, three-way hookup. Oh my god, what did I cook up? Simmer, simmer down, but she thinks we're dating. Marathon crush, I had a mind racing. Now she keeps on calling me. I said so sorry for Hola, entretenidos. Estoy aquí en la Estatua de la Libertad, pero no se ve y hay mucha gente fingiendo que la está agarrando de la puntita y mamás de esos de cultivando un poco pinches pussy. ¿Cómo se burlan de tu mochila de tortuga? Esto. Aquí traigo todo lo necesario. Un día quiero tener hijos, pero ¿saben qué edad? No tienes un.